64 kilómetros al oeste de Salt Lake City, está el desierto de la Gran Cuenca, hogar de los últimos caballos salvajes de Norteamérica. Los Mustang, descendientes de los caballos que criaron los conquistadores, los ganaderos y los nativos americanos. Al mediodía, la temperatura sube hasta los 42 grados. Esta familia lleva 2 días deambulando de sol a sol, sin beber agua. Un semental y su harén de yeguas. Con este calor, hasta los pinzones prefieren ahorrar energía. Como hay potrillos en la manada, no hay opción. Tienen que seguir avanzando hasta encontrar agua. Por fin, la tierra prometida. Se quedarán aquí el mayor tiempo posible. Pero el semental sabe que no puede bajar la guardia. Durante una sequía, los abrevaderos son lugares peligrosos. Son un imán para todo tipo de buscapleitos con sed. Tienen visitas. Una manada de machos jóvenes. Justo lo que el semental esperaba evitar. El líder de la banda es un poderoso caballo oscuro. Se lanza sobre las hembras. Solo fue un amago, pero deja en claro sus intenciones. El semental no tiene otra opción. En el salvaje oeste, el ladrón de caballos paga con su vida. Cada impacto lleva más de una tonelada de fuerza. Una patada a la cabeza puede fracturar una mandíbula. Una pata rota significa la muerte. Los sementales gozan del respeto que solo se gana defendiendo lo que es propio. Finalmente, esta familia puede descansar. El inquebrantable caballo norteamericano. Tiró del arado que rajó las praderas y arrastró las cargas de las pesadas carretas. Les dio a los nativos americanos la posibilidad de combatir al hombre blanco. Son tan norteamericanos como la tierra misma.